antes da gente começar, retornar. Antes de empezar, de nuevo, el informe de cóctel. Algunos me preguntaron dónde va a ser. En el mismo restaurante, en el mismo espacio donde estábamos almorzando. Y aprovechando que este cóctel tiene la participación también, el apoyo de la Asociación Brasileña de Reciclaje Animal, vamos a pasar un pequeño video antes de empezar la sesión. Por favor. Obrigado, Abra. Então... Bueno, volviendo para seguir con la sesión 4, que tiene con el tema en país de Kosovo, con de acuerdo con el estatus, con y sin vacuna. En la primera parte de la sesión ya hemos visto la presentación de la Argentina, Bolivia y Brasil. En esta parte final veremos la presentación de Colombia, Ecuador y tendremos la discusión final. Recuerdo que las preguntas tienen que ser hechas por la aplicación de la diapositiva. Para la presentación siguiente, que tendrá 20 minutos, invito al doctor Edgilberto Brito, subgerente de protección animal de ICA, Colombia. Un saludo especial de nuestra ministra de Agricultura, la doctora Jenny Mojica. Hoy me han colocado un reto muy grande, presentar a nombre de Colombia los avances en fiebre aftosa. Máxime que tengo acá conmigo está el gerente general del ICA, el doctor Juan Fernando Roa, mi jefe. Más difícil me la pone porque me está exigiendo y me está evaluando. Y no solamente por eso, sino también porque también está acá en la sala representantes de los ganaderos y de los laboratorios productores de vacuna. Y siguiendo el canal, hay muchísimos de los cerca de 620 mil ganaderos que tenemos en Colombia y de los demás de 6 mil personas que trabajan en fiebre aftosa en Colombia, como lo vamos a ver en la presentación. Primero empecemos hablando de cómo es la estructura de nuestro rebaño. En Colombia tenemos cerca de 30 millones de bovinos, tenemos cerca de 500 mil bufalinos y un número bastante interesante e importante en ovinos, caprinos y porcinos.
Tenemos gran parte del país libre con vacunación y una pequeña parte libre sin vacunación. Dentro de las áreas libres con vacunación, recordemos que el año 2023 tuvimos la suerte de que la ONSA nos reconociera la última zona que nos faltaba por este reconocimiento de libre con vacunación. Es así que hoy día tenemos dos zonas libres sin vacunación, una correspondiente al archipiélago de San Andrés, lo que es toda la parte insular, y tenemos una pequeña zona de Urabá Chocoano. De igual manera, el país lo hemos dividido en cinco zonas con vacunación, esto por la estrategia que fue acordada en el año, después de los focos que tuvimos en el año 2018, de manera de avanzar rápidamente en la presentación. Miremos el histórico que tenemos en Colombia con relación a fiebre aftosa y empezamos en el año 1997. ¿Por qué empezamos nosotros con este 1997 en esta presentación? Porque fue cuando se expidió la ley 395 que el Congreso de la República volvió de importancia la fiebre aftosa y de interés nacional. Y porque fue el año en el cual prácticamente el sector ganadero y el sector oficial dejaron de trabajar cada uno por su lado y se pusieron de acuerdo para trabajar en conjunto en bien de lograr tener el país libre de fiebre aftosa. En ese entonces teníamos una pequeña zona que colindaba con Panamá, que era libre sin vacunación y que a hoy todavía continúa esa zona. Luego pasamos al año 2001, ya comenzamos con unas zonas libres con vacunación, que era toda la zona norte de Colombia, relacionados con la costa atlántica y zona de frontera con Venezuela. A medida que pasaban los años, en el año 2003, esta zona fue ampliándose. Posteriormente, en el año 2005, ya hubo unas nuevas zonas al sur del país en límites con Brasil. Para el año 2007, una nueva zona fue establecida ya en límites hacia Ecuador y Perú y en la costa pacífica. Finalmente, en el año 2009, ya todo el país lo teníamos libre, sin vacunación y básicamente lo que teníamos era una zona buffer o una zona de protección y una zona de alta vigilancia que se estableció en frontera con Venezuela. Y en cuanto a este mismo histórico, es bueno recordar algunos de lo que nos ha ocurrido con relación a los últimos focos de fiebre aftosa. En el año 2009 tuvimos nuestro foco por allá en el sur del país, en el departamento del Nariño, en el municipio de Ipiales, zona limítrofe con Ecuador. Y en ella logramos encontrar foco de fiebre aftosa tipo O. Allí perdimos el estatus sanitario, pero el mismo año lo logramos recuperar ese mismo año. En el año después de ese evento, de ese lamentable evento, llegaron los eventos del 2017 y 2018, en los cuales también se nos presentaron unos focos de fiebre aftosa y donde perdimos nuevamente nuestro estatus sanitario, el cual fue recuperado en el año 2020. Y es así como el 5 de febrero del 2020 Colombia recupera su estatus y aquí establecemos una zona de protección que es la que ustedes ven ahí en gris y una zona de alta vigilancia. Esta zona de protección conformada por 29 municipios ubicados en el departamento del norte de Santander en la frontera con Venezuela fue posteriormente en el año 2023, el año pasado, la última zona que nos faltaba y que ya fue reconocida por la ONSA como la zona 5 libre con vacunación. Aquí podemos hacer el pasado, presente y futuro desde el momento en que recuperamos nuestro país libre de fiebre aftosa. Empezamos con el 2020, donde tenemos las cinco zonas libres con vacunación y no sé si acá
estas son las zonas libres sin vacunación, 1, 2, 3, 4, 5, y las dos zonas libres sin vacunación. Para el 2023, en el 2020 era zona de protección, 2023 ya esta misma zona, zona libre con vacunación. Y para el 2026 esperamos tener el sur del país colindando con Brasil, y teniendo en cuenta los avances de Brasil que nos acaban de presentar también, estamos planteando tres departamentos del sur del país como libres sin vacunación, de los cuales obviamente tenemos que adelantar una serie de procesos, tanto normativos como investigativos, y responder a todos los requerimientos que nos hace la OMSA para podernos certificar como libre sin vacunación. En cuanto a la importancia que tiene la COSALFA en general y la cooperación técnica dentro del plan de erradicación de fiebre aftosa, pues la respuesta es múltiple. Es apoyo al control y a la erradicación de la enfermedad, es apoyo a la cooperación técnica, es apoyo a la obtención o la apertura de mercados. Y estos apoyos básicamente se pueden resumir en un apoyo técnico, en un apoyo de cooperación, en un apoyo económico, y en estar buscando siempre el avance de los países para la erradicación de la enfermedad en todo el continente. ¿Cómo es la estructura de nuestro servicio veterinario? Nosotros en fiebre aftosa, en todo el país, tenemos trabajando aproximadamente unas 549 personas que están ubicadas en 178 oficinas locales, 16 unidades regionales, 32 seccionales, 25 laboratorios, un laboratorio de referencia nacional, que es el Laboratorio Nacional de Diagnóstico Veterinario, ubicado en Bogotá, 190 puestos de control ubicados en diferentes partes del país con enfoque especial para la frontera con Venezuela. De igual manera, el sector privado tiene una amplia participación. La vacunación en Colombia está a manos del sector privado y son el FEDEGAN, Fondo Nacional del Ganado, los responsables de realizarla. Y obviamente ellos no lo realizan solos, ellos lo realizan con casi 5.000 personas, lo realizan con más de 4.000 vacunadores, pero también tenemos a través de unos organismos ejecutores de la vacunación, con comités de ganaderos, son 95 en el país que realizan esa labor, y con ellos también se cuenta con una serie de personal perteneciente directamente al Fondo Nacional del Ganado, que apoyan esta labor y la coordinan y la supervisan. Y de igual manera también tienen unas personas, algunos de ellos están acá desde el nivel central, donde se dan las directrices para la ejecución. Como pueden ver, son múltiples las personas, no es bajo el número, es un número que se repite a lo largo del año, que no solamente es en un ciclo, sino esto tienen que multiplicarlo por dos, teniendo en cuenta que nosotros en Colombia aplicamos cada 6 meses, tenemos un ciclo de vacunación, y a ello súmele que en frontera con Venezuela realizamos también la vacunación para animales menores de 24 meses en un ciclo adicional. Eso también requiere altos recursos. Como parte de ello, también hay que ver cuánto es lo que nosotros realmente estamos invirtiendo. Y vemos de que anualmente estamos invirtiendo cerca de 21 millones de dólares. Y a esto sin sumarle lo que tienen que pagar los ganaderos por la vacuna, que es otros 20 millones aproximadamente a las cifras que hay allí. Y para el año 2024, que en el cual estamos entre el sector público y el sector privado, estamos estimando una utilización de cerca de 25 millones de dólares para la ejecución de todas las actividades relacionadas con fiebre aftosa. Pero entonces, ¿cómo es que funcionamos? ¿Cómo es que funcionamos? Nosotros creemos que el trabajo conjunto con el sector privado lo podemos lograr
siempre y cuando coordinemos todo. Y ello lo coordinamos a través de una comisión, nacional para la erradicación de fiebre aftosa establecida en la ley que le nombraban la ley 395 del 97, en la cual cada uno de los sectores, tanto el sector público como el sector privado, tenemos nuestra forma de actuar y estamos entrelazados. Dentro del sector público, pues está en cabeza de nuestro Ministerio de Agricultura, que hoy lo encabeza la ministra Jennifer Mojica, y se ejecuta a través del Instituto Colombiano Agropecuario en cabeza del doctor Juan Fernando Roa. El tema de fiebre aftosa está bajo la dirección de la Subgerencia de Protección Animal, que tiene a su vez tres direcciones técnicas y que tiene a su vez un grupo coordinador de la campaña de fiebre aftosa perteneciente directamente a la Dirección Técnica de Vigilancia Epidemiológica. De igual manera, todos nos apoyamos con el sector, con las oficinas locales, con los laboratorios y a través de unos sensores que nos ayudan a conocer qué está pasando en el campo. Por su parte, el sector privado se maneja a través del Fondo Nacional del Ganado, que es un fondo parafiscal de los ganaderos que se tiene establecido el Gobierno Nacional para unos descuentos por degüello de animal, en el cual le permite que los dineros sean utilizados en el mismo sector ganadero. Y de ahí es manejado a través de la Dirección Técnica del Fondo Nacional del Ganado, con unas direcciones, la Subdirección de Operación Logística y de Salud y Bienestar. Estas tres personas, la cabeza de estas tres personas, están hoy acá en el recinto, nos están acompañando. De igual manera, también se maneja similar a como lo hacemos en el ICA, con unas coordinaciones regionales y unos proyectos locales, que en todo momento se cuenta con el personal disponible, tanto de veterinarios como de personal de apoyo y para veterinarios. En este sentido, el ICA ejecuta todo lo que tiene que ver con la supervisión, la vigilancia activa, la vigilancia pasiva, el control a la producción, comercialización y vacunación. Eso es responsabilidad directa del ICA. Y por su parte, FEDEGAN, Fondo Nacional del Ganado, ejecuta toda todo lo que es la vacunación a través de sus 95 organizaciones de ejecutoras de ganaderos autorizadas, OEGA. Y quiero traerles también algunos daticos, porque nos preguntaban de exportaciones. De exportaciones tengo que contarles que nosotros en los últimos 4 años hemos exportado cerca, más allá de 1 millón de bovinos, que principalmente se exportan a estos cinco países: Arabia, Egipto, Jordania, Irak y Líbano. 5 países de los cuales el 57% de las exportaciones se han ido directamente a Egipto, que es nuestro principal mercado de exportación de animales de en pie. Pero por su parte, también en carne estamos exportando y hemos venido incrementando las exportaciones de carne congelada y refrigerada, tanto con hueso como sin hueso. Ya hemos exportado en los últimos 5 años más de 175 mil toneladas de carne, con unos mercados principalmente que tenemos que decir hemos pasado en este periodo y en los últimos 3 años de tener solamente 10 mercados de exportación a tener 31 mercados de exportación. El paso del reconocimiento por la comunidad internacional de los avances de Colombia en materia de erradicación de fiebre aftosa nos ha permitido que se abran nuevos mercados. En el año 2021 teníamos solamente 10 mercados abiertos, hoy ya tenemos 31 mercados abiertos. ¿Cómo nos preparamos para emergencia? Tenemos unos planes de contingencia y una labor que realizamos en cada uno de los ciclos y previo al inicio de ellos con cada una de las personas que realiza la vacunación. Pero no me quiero referir a eso, me quiero referir a la,
a los simulacros que hacemos, a los ejercicios de simulación. ¿Por qué me quiero referir? Porque hay dos hitos grandes. Uno, en el año 2022 se hizo un simulacro bastante grande en el país con el apoyo de Panaftosa en todo momento. Y el segundo, el que tenemos proyectado para este año con Venezuela, también con el apoyo de Panaftosa y en el cual estamos muy interesados en Colombia, que personal del INSAI de Venezuela y de FUNVESA de Venezuela participe con personal nuestro de zonas de fronteras, el cual lo tenemos proyectado para realizarlo en el segundo semestre, ya sea en Cúcuta o en Arauca, en una zona fronteriza con Venezuela. Ese es uno de los retos que tenemos para este año y para lo cual consideramos que el fortalecer el conocimiento del personal del INSAI, de FUNVESA, con participación del personal colombiano y que trabajen en conjunto los homólogos, nos puede servir para avanzar rápidamente en la erradicación de la fiebre aftosa. Con relación a los ciclos de vacunación, tenemos que contarles varias cosas. Nosotros tenemos, primero que todo, en esta diapositiva mostramos qué tenemos en el último año. Acá tenemos los dos ciclos que hicimos durante el 2023, ciclos que se hace a toda la población de bovinos y búfalos. Y como pueden ver, en ambos ciclos obtenemos una cobertura similar, muy alta, coberturas que llegan al 99% en animales, 98% en predios. Pero también para que comparen, nosotros realizamos ya este año, es el tercer ciclo 2024, aquí les traigo en primicia los resultados finales de nuestro ciclo adicional que ejecutamos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo de este año y que nos pusimos de acuerdo con Venezuela para que en el mismo periodo Venezuela también lo realizara y lo realizó acorde con lo que nos indicó el doctor Wilmer en su presentación. Y aquí podemos ver que en animales menores de 24 meses, en zonas de frontera, en los 6 departamentos de frontera con Venezuela, las coberturas también fueron cerca del 99% de cobertura adicional. O sea, en general, en el año tenemos dos ciclos de vacunación para toda la población y un ciclo adicional para animales menores de 24 meses. Aquí en esta diapositiva podemos ver cómo es que se han mantenido las coberturas de vacunación a través de los años de forma estable en altas coberturas. Si ustedes pueden observar, en todos los casos, desde el año 2011 al 2023, las coberturas están en todos los casos por encima del 95%. Eso me da una estabilidad en toda la inmunidad con los animales. Y para ello también quisimos hacer unos estudios de inmunidad que los estamos haciendo en zona de frontera y que tenemos programado para hacer uno nuevo este año, que empieza el primero de mayo, empieza el muestreo de este nuevo estudio de inmunidad. Aquí hay cosas bien interesantes para los que nos gusta la estadística y es, ¿qué es lo que sucede con los animales menores de 12 meses? Fíjense en el estudio de muestreo que hicimos de inmunidad adquirida que hicimos en el año 2021 versus el 2022. Pasamos de 85% a 94% para el virus A, y para el serotipo O pasamos del 83% al 93%. Pero también pueden ver que en todos los casos, los porcentajes de inmunidad subieron entre un año y el otro. ¿Y esto por qué? Porque incrementamos unas vacunaciones y realizamos una mayor supervisión que nos permitía estar seguro que tenemos alta inmunidad en animales menores, en animales de diferentes edades en zona de frontera.
y principalmente en los animales de menos de 12 meses, que son los que más nos interesan porque obviamente son los que menos número de dosis han recibido en su vida. ¿Qué retos tenemos? Uy, tenemos muchos. Una de las personas de Panaptosa me dijeron, despacito deles esta noticia, pero bien despacito para que vean cómo estamos avanzando en Colombia. En Colombia nos hemos puesto de acuerdo que tenemos que avanzar. ¿Y cómo avanzamos? Tenemos que avanzar hacia la obtención de país libre sin vacunación. Pero no lo podemos hacer de forma irresponsable. Tenemos que hacerlo basados en ciencia, tenemos que hacerlo basado en investigaciones, tenemos que hacerlo acordado en conjunto con el sector privado. Y esto, en esto, lo primero que tenemos que hacer es que tenemos que garantizar nuestro estatus sanitario alcanzado hasta el momento. O sea, tenemos que garantizar que mantenemos nuestro estatus de país libre con vacunación, con unas pequeñas zonas de libre sin vacunación. Pero queremos dar un paso adelante con base en los avances de nuestros vecinos. ¿Cuáles son esos pasos? El avance de Brasil, que nos dijeron ahora, nosotros también queremos dar ese avance. Nosotros también queremos la frontera con Brasil, los departamentos de Amazonas, Vaupés y Guainía, que es una zona totalmente selvática, que no tiene ningún tipo de comunicación, salvo vía aérea, como lo hace, pasa en Brasil, con el resto del país, para dar el salto a país libre sin vacunación. Y esto para que la zona sea similar a como estamos con Brasil. La segunda es con nuestro otro vecino, con Ecuador. Con Ecuador queremos pasar de bajar de 2 ciclos de vacunación a 1 ciclo de vacunación. Estamos en ello trabajando, teniendo en cuenta que ya Ecuador ya desde hace varios años viene vacunando solamente una vez al año y que Perú ya no está vacunando, según lo que nos presentaban. Entonces, también nosotros tenemos que dar ese salto en el sur del país. Pasar de 2 ciclos de vacunación a 1 ciclo de vacunación, estamos en este momento revisando con el sector ganadero cuál puede ser el mejor ciclo, la mejor propuesta, si es el primer ciclo del año o el segundo ciclo del año en el cual en esa zona vamos a vacunar una sola vez. Y en eso lo definiremos en los próximos días, teniendo en cuenta que ya estamos preparando toda la normatividad, puesto que se nos viene el próximo ciclo de vacunación. De igual manera, estamos también en la tercera parte de la suspensión del ciclo adicional que tenemos para animales de menores de 24 meses de edad. Eso nos parece que también es un avance porque realmente estamos obteniendo unos resultados de los estudios de inmunidad muy altos y que además hemos tenido una respuesta a los ganaderos ante esta situación. Obviamente tengo que también aclarar que la decisión final para la suspensión del ciclo adicional nos la va a dar el resultado del estudio de inmunidad, porque no podemos en este momento de forma irresponsable simplemente suspenderlo, sino que nos responda a un tercer estudio de inmunidad donde nos muestre realmente qué porcentaje de protección tienen los animales menores de 24 meses. Ello nos lleva a pensar de que una vez tengamos esos resultados, podemos tomar la decisión final si para el año 2025 volvemos a realizar esta vacunación o definitivamente queda suspendida. De igual manera, algo que es bien interesante es continuar el trabajo conjunto con Venezuela. Para nosotros es muy importante el trabajo conjunto con Venezuela y para esto tenemos unas perspectivas generales. Una de ellas es nuevamente que en esta COSALFA quede dentro de la resolución de esta COSALFA que Panaptosa aumente los apoyos a Venezuela, que podamos avanzar rápidamente en la erradicación y que los apoyos sean
fuertes, que haya un seguimiento mayor de Panartosa a los avances que van ocurriendo en Venezuela en erradicación y principalmente en frontera con Colombia. De igual manera, la realización, como ya lo dije, la realización del simulacro que tenemos para realizarse en el segundo semestre en la frontera, también con el apoyo de Panartosa. La realización periódica de reuniones en la presentación del doctor Wilmar de Venezuela planteaba que ya hemos hecho 3, pero las hicimos el año pasado, nos falta hacerlas de este año. Rápidamente tenemos que reunirnos, hacer los seguimientos, continuar con el trabajo conjunto, ponernos metas cumplibles que podamos realmente avanzar en lo mucho o en lo poco, pero que realmente se vea un avance sustancial. Y eso sería bueno que dentro de las reuniones también participara no solamente Wilmer y yo como delegados, sino también nuestros jefes. Aprovecho de una vez que está el doctor Juan Fernando, que esté directamente el doctor Juan Fernando y la doctora Actividad, de forma de que tenemos las máximas autoridades de los dos servicios que nos pueden dar un impulso grande a la erradicación. Por parte nuestra, el doctor Juan Fernando me ha expresado que claramente lo diga el interés que tenemos y el interés que él tiene claramente para reunirse con la doctora Tibisay en estas mesas de trabajo. En el caso también lo tenemos con Venezuela, hemos venido impulsando a través de Panartosa la realización de estudios de inmunidad en frontera en la parte venezolana, porque nosotros la realizamos en la parte colombiana, pero queremos también con la parte venezolana y para ello estamos buscando un convenio con Panartosa, un nuevo convenio con Panartosa, donde estamos aportando unos recursos interesantes. Y de una vez aprovecho que está el doctor Otorino y que está el doctor Diego para que demos impulso y mayor rapidez a obtener ese convenio. Nos interesa mucho desde Colombia contar rápidamente con el convenio con Panartosa, de forma que claramente tengamos establecido qué vamos a realizar, no solamente en fiebre aftosa, sino en otras enfermedades que hemos priorizado con Panartosa y que también en Colombia nos interesa. Y de igual forma, hay un punto bien interesante y es buscar la forma de aumentar coberturas de vacunación en frontera, en zona venezolana. Y para ello, nosotros hemos tratado de buscar, y de una vez quiero echar la cuña para todos los asistentes, tenemos que buscar la forma para que haya algún donante de vacuna para la frontera en zona venezolana. Y nosotros, como Colombia, nos ofrecemos a través de los supervisores de vacunación que tenemos en el Fondo Nacional del Ganado y, de ser necesario, en personal del ICA, acompañar a los homólogos de Venezuela en esa zona para organizar bien el ciclo de vacunación o la vacunación específica para esas vacunas correspondientes en zonas de frontera. Yo creo que ese sería un gran avance que daríamos en términos de erradicación en el continente, puesto que fortaleceríamos una zona que quizás a todos nos preocupa y que no nos ha dejado tal vez avanzar en el continente en la erradicación. Eso es lo que tenía para presentarles. No quiero terminar sin nuevamente darles un saludo a nombre de todos los funcionarios del ICA que trabajan en esta labor y del personal que trabaja del Fondo Nacional del Ganado. Muchas gracias, doctor Edilberto. Para cerrar esta sesión, le invito a su ponencia el doctor Cristian Zambrano, delegado de COSALFA de Ecuador.
tú me das la peor hora para exponer, todos dormidos. Bueno, muy buenas tardes con todos. Un saludo desde Ecuador a cada uno de ustedes. Quiero empezar agradeciendo y felicitando al MAPA y a Panaptosa por la consecución de esta COSALFA. A los tiempos nos vemos presencial. Creo que los saludos que nos hemos dado en los pasillos, el reencontrarnos después de tanto tiempo presencialmente en una COSALFA, es muy importante. Vamos a hacer y vamos a presentar los avances que Ecuador ha tenido en lo que respecta al control de fiebre aftosa en estos últimos años. Contextualizando un poco la situación de Ecuador, tenemos un pequeño rebaño en comparación al resto de mis vecinos y ponentes, 4.6 millones de bovinos, 6 mil bufalinos, 44 mil ovinos, 9 mil caprinos y 3.7 porcinos. Ganadería tenemos en todo el Ecuador, ¿sí? Un Ecuador que tiene los cuatro mundos, decimos nosotros, tenemos costa, sierra, Amazonía y las Islas Galápagos. Actualmente tenemos dos zonas libres de fiebre aftosa, las Islas Galápagos sin vacunación y el continente o la zona continental libre con vacunación desde el año 2015, que está reconocido por OIE en ese entonces, OIOMSA. Un histórico de cómo se fueron presentando los brotes de fiebre aftosa en Ecuador. Ahí tenemos los serotipos O y A. El último brote presentado en Ecuador fue en el año 2011. Y me parece que en la sala estuvo o está el personal de Panaftosa que en ese entonces nos ayudó y estuvo presente en la contención de este último brote. Creo que aquí podemos también hablar de todo ese apoyo que hemos recibido en la historia de Ecuador desde Panaptosa para el país y que la seguimos recibiendo. ¿Cómo ha ido a lo largo del tiempo migrando nuestro estatus sanitario? Empiezo en el año 1988 en el primer PF, en donde Ecuador no tenía un estatus reconocido ante OIE. Llega el año 2011, para ese entonces en Ecuador estaba en una reestructura del servicio sanitario. Habíamos pasado de ser el CESA, Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria, y transformarnos en la Agencia de Aseguramiento de la Calidad del Agro. Y coincidencialmente atendíamos nuestro último brote, pero aún no conseguíamos ese estatus ante la OMSA. Llegamos al 2021 con el tercer PEFA, ya con los estatus antes mencionados, con vacunación en el continente, sin vacunación en las Islas Galápagos. Nuestro último brote de fiebre aftosa fue en la provincia del Oro, provincia fronteriza con Perú, en agosto del año 2011. De allá para acá no se han presentado brotes en el Ecuador ni una reintroducción desde el año 2015 que obtenemos la certificación. ¿Cuál ha sido la importancia de la de COSALFA, del PEFA y de la cooperación internacional? Creo que para Ecuador, fundamental. Técnicos especializados de Panaptosa prácticamente vivieron en Ecuador. Para mí es un orgullo hoy saludar con muchos de ellos y agradecerles en nombre del país por ese trabajo prestado en mi país. ¿Sí? Siempre la COSALFA, el PEFA, fue un derrotero y una hoja de ruta a seguir para nosotros como Ecuador. La cooperación técnica entre Panaptosa y Ecuador creo que se sella con un convenio que lo tenemos vigente desde el año 2014, convenio de cooperación que no solo ha ayudado a Ecuador a obtener cooperación técnica en lo que a fiebre aftosa se refiere. De hecho, este convenio, el año anterior, en la emergencia de influenza aviar que tuvimos en Ecuador, nos permitió tener, desde fortalecer nuestra capacidad diagnóstica hasta tener especialistas el momento que estábamos atendiendo los brotes. Este año estamos firmando una extensión del convenio, y vuelvo y repito, convenio que nos permite tener asistencia técnica, dotación de kits, siempre con la parcería del equipo técnico de Panaptosa, poder estar al día en lo que al control de la enfermedad se requiere. ¿Cómo es la estructura de nuestro servicio veterinario? Tenemos 128 veterinarios a nivel nacional, brigadistas que se encargan de hacer la vacunación del sector privado alrededor de 1024, otros profesionales 76, con una distribución en las 23 provincias del Ecuador continental, 72 oficinas de atención y 19 puntos de control. En Galápagos, la autoridad sanitaria es la Agencia de Bioseguridad Galápagos, la ABG,
pero el trabajo coordinado al ser Agrocalidad, el representante ante la OMSA, lo hacemos las dos instituciones para poder presentar los dossiers año a año, tanto de las Islas Galápagos como del Ecuador continental. Por eso es que solo tenemos a nivel de las 23 provincias políticas que tiene Ecuador presencia desde Agrocalidad, pero en las Islas Galápagos la autoridad es la ABG y coordinamos muy estrechamente. ¿Cómo es nuestra estructura del servicio sanitario en lo que se refiere a inversión? Para el año 2023, un presupuesto de 5 millones de dólares, costos de manutención y salarios del personal alrededor de 2 millones de dólares. Para el 2024, una previsión de 4 millones de dólares, sobre todo en este primer semestre del año, la situación de seguridad del Ecuador ha hecho que los recursos públicos vayan priorizados al tema de seguridad, pero las asignaciones presupuestarias para el siguiente semestre esperamos que pueda alcanzar o superar lo que el año anterior se invirtió desde el servicio oficial. La importancia del sector privado en Ecuador. Nosotros tenemos una participación público-privada para lo que son las campañas de vacunación. La campaña de vacunación se la hace a través de operadores de vacunación que mayoritariamente son asociaciones ganaderas. Entonces, en este objetivo de tener la vigilancia pasiva por parte del sector y la vacunación, tenemos una estrecha relación entre el sector público y privado. Asimismo, tenemos veterinarios privados que se desarrollan a nivel de sensores epidemiológicos, como en los centros de faenamiento, ¿sí?, para poder ir haciendo el monitoreo pasivo de la enfermedad. En exportaciones, probablemente si Ecuador hable de banano, puedo llegar a hablar de los números que tienen los otros países. Estamos dando nuestros primeros pasos, ¿sí? Seguramente en el resto de los años estos números van a subir en lo que respecta a las exportaciones desde Ecuador. Preparación para la emergencia. Nuestro último simulacro lo hicimos en el año 2023. Un agradecimiento nuevamente, doctor Otorino, y a todo su equipo por estar en la coordinación de este simulacro. Y hicimos a la par la actualización de nuestro plan de contingencia. Parte de las fotografías que tuvimos en el simulacro, los técnicos de Panaptosa les tocó almorzar chontaduros, unos gusanos que tenemos en Ecuador. Pido disculpas por eso a Diego. Los ciclos de vacunación en Ecuador, nosotros utilizamos vacuna, tenemos vacuna registrada de origen colombiano, brasilero, paraguayo y argentino. En los procesos de licitación pública, porque la vacuna es comprada por el Servicio Sanitario, por Agrocalidad, la erradicación se la ha realizado con vacuna de origen colombiano, tanto de las casas de Limor y Becol. La cantidad importada el año anterior fueron de 8.8 millones de dosis, con las cepas O1 y Ocampos A24. Nuestro periodo de vacunación es de 45 días para inmunizar aproximadamente 4.6 millones de animales y obligatoriamente a todas, a todas las categorías etarias, tanto de bovinos y bufalinos. Un poco de la cobertura que hemos tenido en los últimos años de vacunación en Ecuador, en donde estamos entre los 4.6, sube a 4.7, se mantiene en 4.6, pero al final del día vamos en esa curva de ascenso de cobertura. Ya lo mencionaba, los costos para el sector público bordean los 5 millones de dólares en inversión de fibra aptosa y para el sector privado 60 centavos por animal inmunizado. Estos 60 centavos que paga el sector privado ecuatoriano sirve básicamente para toda la logística que involucra la aplicación del biológico. Que los brigadistas vayan a campo, hagan la aplicación, conserven la cadena de frío, levanten o llenen un certificado de vacunación. Estamos migrando a través de una app a tener un certificado digital para que en ese momento pueda subirse y dejar de usar papeles. Y los certificados que son llenados físicamente regresan a una oficina de la operadora para que estos puedan ser subidos en nuestro sistema, ya que la vacunación es requisito indispensable para la movilización en el territorio nacional. ¿Qué retos tenemos para pasar a un estatus de libre sin vacunación? Los principales desafíos: mantener los ciclos de vacunación, mantener el estatus. Servicio sanitario hace aproximadamente 11 años y en ese entonces el mensaje era llegar a obtener la erradicación es difícil, mantenerse aún más.
¿Sí? Entonces creo que, y como lo han dicho varios de mis colegas aquí, es mantener el estatus alcanzado y prepararnos para emergencias en el caso de una reintroducción. Fortalecer la prevención, la vigilancia y la detección. ¿Qué estamos haciendo desde Ecuador? Un análisis de riesgo entre Panaptosa y la Universidad de California a fin de tener ese sustento científico que permita a las autoridades tomar la decisión sobre la transición de un estatus. Fortalecer la bioseguridad y el control de los movimientos. Continuar con el apoyo y cooperación internacional. Y Ecuador, después de Paraguay, ha sido uno de los países que se ha adherido al Bambaco. Consideramos que con un estatus con vacunación o con un estatus sin vacunación, nosotros como país que no tenemos empresas productoras de vacuna, contar con un banco de vacuna es primordial dentro de nuestros planes sanitarios. Sustentabilidad del servicio veterinario oficial. ¿Sí? Creo que el reto siempre va a ser de dónde sacamos los recursos económicos para mantener nuestros programas sanitarios. Ahí, en otros rubros, en Ecuador y en la agencia, estamos trabajando a fin de que sea sostenible y sustentable las actividades que hacemos desde el sector público en beneficio del sector privado con los planes sanitarios. Redireccionamiento de los recursos de los programas de fiebre aftosa. El retirar la vacuna no significa olvidarse de aftosa, ¿sí? Es agudizar y mejorar todos los procesos que tenemos, tanto en vigilancia y en control de movimiento. Pero sí creo que es importante, como yo les mencionaba, en esta alianza público-privada que tenemos con el sector privado, ya que ellos invierten también dinero en el programa de fiebre aftosa, que esos fondos no se pierdan y que podamos atender otro tipo de enfermedades como brucelosis a través de campañas oficiales de vacunación. Siempre tener respuestas rápidas y la capacidad para la erradicación. Creo que para Ecuador los desafíos tienen que venir de una planificación muy cuidadosa, una coordinación y una colaboración entre los diferentes actores, estar en permanente contacto y conversación con el sector ganadero. En Ecuador tenemos un cambio generacional de nuestros líderes gremiales, ¿sí? Y creo que eso marca también un antes y un después entre ese vínculo que tenemos desde el sector público al sector, con el sector privado. Vuelvo y repito, continuar con el apoyo internacional y mejorar nuestra bioseguridad y nuestra vigilancia. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. En este momento invito a los ponentes de esta sesión a tomar sus asientos en el escenario para que podamos seguir con la discusión. Ahora, doctor Horacio, doctor Javier, doctora Carolina, doctor Cristian y doctor Edilberto. Debido a que tenemos un tiempo muy limitado para esta parte de la discusión, elegiremos una pregunta a cada uno de los ponentes. Tendremos 10 minutos. Las otras preguntas a las que enviaron las preguntas pueden hacerlas directamente al ponente en nuestro cóctel, porque será un momento de charla. Podemos estar muy cómodos para hacer las preguntas directamente a los ponentes. Así que empezamos las preguntas a los participantes. Empiezo con Javier. Nos recomendaron que hablábamos nuestra lengua materna, pero Javier ha pedido que el sector público de Bolivia, la situación de que otros países vecinos y miembros de la COSALFA mantienen la vacunación. ¿Se implementará alguna vigilancia específica en esta región de fronteriza con estos países? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Prácticamente cada país es
es autónomo en las decisiones que puedan llegar a tomar. Sin embargo, todos estamos en un mismo camino, en una misma senda. Hemos acordado un plan hemisférico de erradicación de la fiebre aftosa y la consecución de esta meta es poder erradicar la enfermedad, y la erradicación conlleva en poder retirar la vacuna. Existen muchos comentarios por parte de algún sector productivo o de los mismos miembros del sector oficial en que puede llegar a generar algún tipo de duda del por qué seguir manteniendo la vacunación, que puede llegar a enmascarar algún tipo de sintomatología clínica. Nosotros hemos visto la presentación de los países, sabemos que están haciendo las cosas correctas, sin embargo, puede llegar a generar algún tipo de duda. Nosotros estamos apostando en coordinación con el sector productivo a un retiro de la vacunación, bueno, que ya la retiramos la vacunación porque necesitamos seguir avanzando en erradicar esta enfermedad, en poder consolidar la erradicación plena de la enfermedad y así poder consolidar otros tipos de programas que son necesarios en nuestro país. Ana Carolina, también en la secuencia de esa pregunta. Ana Carolina, con un enlace con esta pregunta, similarmente a lo que se hizo en Bolivia, ¿cómo? Si hay una vigilancia específica en estos países, ya que los requerimientos en los países sin vacunación es que no ingresen animales no vacunados. Sí, estoy de acuerdo con Javier. Cada uno de los países está en el mismo camino, pero en fases distintas. Como les comentaba en mi ponencia, Brasil tiene un plan estratégico en marcha desde 2017, alineado con las directrices del PEFA. Estamos en el proceso de transición y entendemos el tema de mercado en los países que también es importante. Pero estamos con nuestro plan estratégico en marcha. Tenemos algunas restricciones y esperamos que pronto los otros países de Sudamérica estén en el mismo estatus de libre sin vacunación para facilitar el comercio entre países. En cuanto a la vigilancia en las fronteras, sí, en el Ministerio de Agricultura tenemos una coordinación de vigilancia internacional, nuestros puestos fronterizos y en aeropuertos tenemos controladores del tráfico de animales. Y además, las instituciones que controlan tráfico animal tienen sus metas de vigilancia en las fronteras. Los estados fronterizos tienen metas de vigilancia. Y con la transición, especialmente los estados que ahora están en transición, tendremos el incremento de la vigilancia en la frontera para cumplir con el requisito del código de no ingresar animales en las zonas de animales no vacunados en la zona de transición. Es con relación si hay ya la toma de decisión del levante del serotipo C y si hay una fecha de que cese la utilización de la vacuna con el serotipo C. Bueno, la pregunta es recurrente, todos los años nos preguntan lo mismo y siempre mantuvimos que el virus C iba a quedar en la vacuna. Hoy les tengo que decir que está en revisión, como les dije, la composición de nuestra vacuna, que sigue siendo tetravalente, y creo que muy prontito va a haber una novedad al respecto y a la brevedad probablemente tengan la información y en la próxima COSALFA no nos van a preguntar más. Claro, claro. Muchas gracias, doctor Horacio. Edilberto, también la cuestión es que van a tener muchos cambios ahí en los ciclos de vacunación en Colombia, como tu presentación, ¿no? Es con relación, hay una región que van a mantener dos ciclos anuales, pero ¿hay alguna discusión en esta región para mantener un ciclo
anual para los mayores y los menores mantener dos ciclos o no es para todos ciclos semestrales? Para todos los animales son ciclos semestrales en este momento en Colombia. Además de que en todo el país está para todos los animales independientes de la edad, los dos ciclos para bovinos y bufalinos, también tenemos el ciclo adicional, un tercer ciclo en zona de frontera para animales menores de 24 meses. Ese es el ciclo que decimos que vamos a quitar dependiendo de los resultados que tengamos en el estudio de inmunidad. Y el otro cambio que tenemos es sur del país, en el caso de frontera con Ecuador, lo que son los departamentos de Nariño y de Putumayo, pasar de dos ciclos a un solo ciclo en el año para toda la población. Sí. Y los otros tres departamentos que decimos que es frontera con Brasil, que son Vaupés, Guainía y Amazonas, donde la población bovina que hay allí es muy baja, pero y tenemos una selva que es una barrera inmensa la que tenemos, igual que tiene en Brasil, y que también por eso, en concordancia con el avance de Brasil en esa misma zona, también nosotros avanzar hacia libre sin vacunación. De hecho, estamos planteando para que ser reconocidos en el año 2026 por la ONSA. En este momento empezamos este año ya a la adecuación de la normativa que corresponde, dejar el año que tenemos que dejar libre sin vacunación, realizar los estudios que nos obliga la ONSA para el reconocimiento en esa zona, de forma que en el primer trimestre del 2025 hagamos los estudios, en julio nos estamos presentando todo el dossier, de manera que seamos del 2025 y que en el 2026 en la Asamblea 93 estemos siendo reconocidos con esas tres departamentos libres sin vacunación. Ese es el plan. Sí, más un avance del PEFA, ¿no? Perfecto. Y bueno, Cristian, podemos hablar en portugués, ¿no, Cristian? Falemos. No. Hablamos en portugués, Cristian. En cuanto a los factores que puedan estar retrasando el cronograma para la transición. No hacer la transición, sino hacer el cronograma para la transición. Portuñol. Mira, creo que para Ecuador es importante la toma de decisiones en base a ciencia. ¿Sí? El poder tener un análisis de riesgo tanto interno como regional o externo que nos permita tener ese análisis técnico-científico para la toma de decisiones. ¿Sí? Actualmente lo estamos trabajando con ustedes, lo mencioné en mi presentación, y creo que eso definirá mucho de la hoja de ruta que Ecuador ponga para la transición. A su vez, el tener ese acercamiento siempre con el sector privado, creo que dentro de esta transición o de esta nueva generación de líderes gremiales que estamos teniendo en Ecuador, se ha debatido esto o se está topando esto ya sobre la mesa y se lo está viendo desde otra perspectiva que es hasta el mercado. Entonces, considero que poder tomar decisiones en base a ciencia va a ser importante para Ecuador marcar esa hoja de ruta. Perfecto, Cristian. No, muchas gracias. Puntualmente son 17 horas, entonces estamos en horario, voltamos al horario, ¿no? Y les invito a todos los participantes, porque hemos tenido muchas preguntas en nuestra app, para que ahora en nuestro cóctel ustedes puedan conversar directamente con los doctores y sacarse las dudas. Muchas gracias.
Vamos, per fechar, voy a ser brevísimo. Agradecer a todos por ficar todo el día con nosotros. Tuvimos muchas informaciones, vamos por el cóctel. Yo quiero solamente hacer una puntualización, porque en algunas presentaciones fueron presentados el trabajo y los convenios, se habló de los convenios con Panaftosa. La verdad, nosotros como organismo internacional proporcionamos cooperación técnica a todos los países. Es verdad que los convenios, por ejemplo, que fue mencionado a los colegas de Ecuador, que estamos tenemos con, fechando ahora con Colombia, tenemos con Brasil, Paraguay, etc., son instrumentos de cooperación técnica que nos da mucha más flexibilidad a aportar esta cooperación técnica, porque son, vienen con financiamiento que fica con nosotros per facilitar durante, como fue firmado con Ecuador per febre aftosa, ma fue utilizado, por ejemplo, con Ecuador el año pasado per asunto, equipamiento, insumo, consultoría directa, entrenamiento per influenza VIA. Esto, yo quiero de, enfatizar esto, per la nuestra organización son extremadamente importantes, porque es una demostración tangible de la confianza que los países ponen en la organización y ponen en el trabajo y en la asesoría que nosotros estamos haciendo. Por cui, aun sean instrumentos adicionales, nosotros proporcionamos cooperación técnica a todos los países de la región, con, dentro los límites que tenemos, obviamente. Yo quiero de enfatizar este asunto a todos y agradecerlo, invitarlo al cóctel ofrecido por Panaftosa y por el MAPA. Muchísimas gracias, nos vemos mañana y vamos a continuar la discusión ainda más. Obrigado.